Sacco y Vanzetti en el teatro. La información con Alejo Álvarez Herrera. Sí, vamos a hablar entonces de Sacco y Vanzetti, que llega al Teatro Nacional Cervantes en una apuesta de Mauricio Cartún, que ya había estrenado él en 1992 y que ahora ha aggiornado para que protagonicen Fabián Vena, Walter Quiroz al frente de un gran elenco. Y les recuerdo, Sacco y Vanzetti fueron dos anarquistas ejecutados en la silla eléctrica injustamente en 1927 en Nueva York. Estuvimos hablando con los protagonistas y estos nos contaron sobre esta nueva versión adaptada de Sacco y Vanzetti. Hay como una persecución, una casa de brujas, en contra del, sobre todo del italiano, ¿no? Del europeo, que era como, hay una xenofobia terrible, era como la mano de obra barata. Y los acusan de un crimen que no cometieron, y en el medio del juicio se van dando cuenta de dónde están ubicados y que ya no hay escapatoria y que van a ser el chivo expiatorio de esa época. Y se entrega ese sacrificio porque se da cuenta que sin sacrificio no hay ceremonia. Y sin la ceremonia tampoco, o sea, no va a haber nada. Y dice, bueno, si es nuestro lugar en la historia, nos engrandece. ¿Cómo era Vanzetti? Un fuera de serie en muchos aspectos. Un hombre que se cría y se educa en el campo de un pueblito en Italia. Y que tiene una avidez tremenda por conocer el mundo y por conocerse a sí mismo. Y también parte hacia Estados Unidos en esa época a conocer esa América de los sueños. Y se encuentra con una realidad completamente diferente a la que soñaban. Y un tipo que asume no solamente la con convicción ideas que al día de hoy sigue siendo de las más humanistas, sino que se enfrenta a un imperio como el norteamericano. Habla del ser humano con un amor y con un respeto y pelea y da su vida justamente por eso, por el respeto, por la dignidad humana, por los sueños. Grita a la gente y al viento y al mundo dónde está esa libertad. Una muy buena propuesta teatral, ¿eh? Así es.